quiero llegar como en blanco. Quiero no visualizar de más, no pensar de más, sino vivir el momento, vivir el día, disfrutarlos como si fueran mis primeros Juegos Olímpicos, vivirlos como los trabajé, ¿no? Al día, y dar lo mejor. Te digo, todo puede pasar. Llego a los terceros Juegos Olímpicos muy distinta. Me di cuenta también que no llego sola. O sea, de verdad que todo este proceso, este camino, no lo he hecho sola. Ha sido totalmente en equipo, ha sido equipo multidisciplinario, pero también equipo de personas, de familia, de los que han creído en mí, de los que me han dado esa energía y ese motor para no dudar de mí misma, para decir, hazlo, inténtalo, uno más, tú puedes. A veces más allá de lo técnico, sino de la parte emocional. ¿Con qué sueña Alejandra Orozco con alcanzar en los clavados? Sueño con dejar una huella, no sé, dejar mi huella, mi historia, mi camino, te digo, un camino distinto a muchos atletas, con una historia al revés. Sueño con demostrar y demostrarme a mí misma que lo puedo lograr, que no hay límites, con el fruto del esfuerzo y el trabajo, con disfrutar el momento, con impulsar, no sé, ahora que te digo que ya me toca ser de las grandes. Me tocó estar del otro lado, ya hasta me han dicho veterana a mis 24 años, entonces que me toca estar de este otro lado, pues a lo mejor también poder ser fuente de inspiración para nuevas niñas, como para mí lo fueron atletas más grandes. No sé, quiero que mi nombre suene de una manera positiva y con una huella grande en los clavados o en el país. El llegar hacia otro país y decir, estamos presentes, México está presente, que otros países también nos quieran y nos vean de esa manera, como unos guerreros, como unos con mucha fuerza, unas personas con mucha fuerza, a mí me da mucho orgullo. Creo que al final tú estás allá, pero representas a un país y a muchas personas que somos iguales, o sea, que luchamos, que trabajamos y que queremos lograr nuestros sueños. ¿Cómo fue, obviamente, el sobrellevar, pues, la adolescencia, todos los cambios hormonales, todos los cambios propios de la edad, con toda esta carga que tú tenías? ¿Y cuál fue la clave para poder sobrellevarlo y seguir adelante? Sí, yo recuerdo mucho que cuando regresé de Juegos Olímpicos llegué a la secundaria, estaba en la secundaria, y me dijeron, ah, ya, es medallista, que no sé qué, o sea, como las palabras, ¿no? Y yo, pero no, yo lo veía muy normal, ¿sabes? No lo creía tan, o sea, sí lo veía grande, pero yo decía, pero no pasa nada, tengo una competencia en un mes, tengo que hacer un nuevo clavado, tengo que competir acá, o sea, todavía no lo. Pues no me caía el 20, ¿sabes? Exacto, no me caía el 20. Entonces, ya después que empecé a tener todos los cambios de adolescente, tanto físicos como mentales, y cargando ese resultado, pero también cargando nuevos objetivos o cargando nuevos compromisos hacia mí misma, sí me costó. O sea, sí fue como un, ay, ¿y cómo le hago? ¿No? O sea, yo me visualizaba mucho como la niña de 15 años que ganó en Juegos Olímpicos y creo que también fue una imagen que muchas personas se quedaron de mí, ¿sabes? Que ese fue mi momento clave, mi momento más grande y que la niña de 15 años ganó y es la proyección, pero así me querían ver como la niña de 15 años. Entonces yo ya no lo podía evitar, yo ya no podía evitar crecer, cambiar. Si por mí fuera, paraba el tiempo en ese momento y me quedaba como la niña de 15 años y yo hubiera sido la más feliz, pero es algo que no puedo evitar y me costó trabajo entenderlo a mí misma y sí fue una transición en que, te digo, me tuve que adaptar, tuve que darme cuenta que ya no, el tiempo no se puede hacer para atrás, pero que puedo ser una nueva Ale, una mejor Ale, que pueda agarrar herramientas de esa madurez también. Yo no hubo un momento que parara, yo más allá de las dudas o esos momentos de incertidumbre o de querer tirar la toalla, yo no paro de entrenar. Yo me considero un atleta que soy más trabajo que talento. Entonces, creo que también eso me ha dado un fruto, me ha dado un resultado, me ha dado un camino